Aquí está, acercándose a este con el orgullo de saberte y verte aquí de la mano con Ricardo Sheffield, nuestro candidato a gobernador. Luis Parga. Nos acompaña el del. Andrés Manuel, que ha gobernado una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, o un servidor que gobernó la ciudad más grande del estado de Guanajuato, podemos decir con hechos que somos probadamente honestos. Estamos muy bien en todo el país. Y el fenómeno, lo nunca visto, es que según las encuestas estamos ganando en los estados del norte del país. Y estamos arriba en Guanajuato. Se había realizado una encuesta hace como 5 o 6 meses y Antares quedó en primer lugar y por eso fue postulada la candidata de nuestro movimiento al gobierno de Guanajuato. Ella autorizó que se hiciera otra encuesta porque se unió Ricardo, se unió Miguel Ángel Chico y Antares aceptó ir a otra encuesta, porque lo que ella nos dijo es que le importaba más el que tuviésemos un candidato para triunfar, que nos diera más votos aquí en Guanajuato. Y por eso quedó Ricardo como candidato a gobernador. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Vamos a fortalecer el mercado interno. Vamos a producir en México lo que consumimos. Imagínense comprar los zapatos. Si los podemos producir en León, los podemos producir en Guanajuato. Esto que decía Malú, que ahora están viendo cómo quitan impuestos para que entren más zapatos de importación. Así como hay los huachicoleros de abajo que ordeñan los ductos, que se roban la gasolina, así también existen los huachicoleros de arriba. Al triunfo de nuestro movimiento no va a haber huachicoler ni abajo ni arriba. Vamos a poner orden, se van a terminar esos robos. Vamos a rehabilitar las 6 refinerías. A mitad del sexenio vamos a estar produciendo todas las gasolinas y el diésel en México, ya no vamos a estar comprando. Lo que estamos padeciendo ahora de inseguridad y de violencia se originó, entre otras cosas, porque se abandonó a los jóvenes. Tenemos que garantizar que todos los jóvenes estudien. 100% de inscripción a todos los jóvenes. ¡Que viva el pueblo de León! ¡Que viva Guanajuato! ¡Viva México! ¡Viva!